Házelo. 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 Dámelo. Para yo ahora tiene que dar. Pero dáselo. Dámelo. Dame el micrófono, Eulalia. Pero Santiago, yo lo voy a agarrar. Dame el micrófono, Eulalia. Cuidado, no, no pasa nada. Basta. La gente habla ustedes de mí. Deben. ¿Dónde está la gente? Minimizado el poder de TikTok. Fue una coincidencia. Yo quería grabar un contenido ese día y no lo hice. Yo lo expliqué en un en vivo. Son varios casos ya lo que tiene el influencer Santiago Matías. Un joven con mucha capacidad para hacer cosas, para volverse viral y ha calado en el gusto de la gente. Pero también este gusto ha generado cierto estigma en él. Ha generado cierto engreimiento, ha generado mucho nivel de aqueroseamiento a los otros. No sé si está bien dicha esa palabra. De manera que hasta ofende queriendo decir algo bien. Es como que sus argumentos terminan casi siempre dañando. Pues tiene varios casos. Acudió el día de hoy a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste para hablar sobre el caso que tiene con la comunicadora Isaura Taveras. Isaura, que además de ser una comunicadora de larga data con un historial respetuoso en los medios de comunicación, como una persona con niveles de educación altísimos, además de que es abogada, también produce un programa que se llama Top 13, que por muchos años lo realiza el día primero de enero, y tiene un respeto a nivel social por su trayectoria y su trabajo. Pues, con relación a Isaura, han salido algunos comentarios ofensivos de parte del influencer y además dueño de medios, porque hay que decirlo también, dueño de emisoras, dueño de plataformas digitales, dueño de periódico digital, Santiago Matías Alofoque. Santiago acudió hoy a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste por la querella de difamación que le ha puesto Isaura Taveras. En ningún momento Santiago Matías ha mostrado arrepentimiento. En ningún momento Santiago ha mostrado ningún tipo de respeto por esa persona. Y parece que fue para complacerse él. Pero no quiero que mi opinión se vea sesgada porque esté o no de acuerdo con las cosas que pueda hacer o no este personaje, que dicho sea de paso es una persona con mucha capacidad, una capacidad tremenda para generar contenido, para entretener. Pues miren lo que le hizo a esta periodista, a una periodista de Teleantillas, cuando ella simplemente quería una reacción de él. Este video que lo ha colgado en sus redes sociales reconocidos y otros medios también. Miren lo que le hizo Santiago Matías Alofoque, el dueño de Último Minuto Media, el dueño de Alofoque Radio Show, el dueño de Alofoque Music, el dueño de todo esto, a esta periodista joven que persigue un sueño. Adelante. Házelo. Házelo. Dámelo. Házelo. Dámelo. Para yo ahora tiene que dar. Pero házelo. Pero yo lo estoy agarrando. Dámelo. Dame el micrófono, Eulalia. Pero Santiago, yo lo voy a agarrar. Dame el micrófono, Eulalia. Cuidado, que no te haces nada. No, no pasa nada. Va, dámelo. La gente habla ustedes mismos. Deben. ¿Dónde está la gente? Ativo. Díganme ustedes. La joven está haciendo una pregunta y él le dice que le pase el micrófono. Y le dice, que díganle ustedes. Tiene un grupo de gente que le está pagando, que estoy seguro que en este video probablemente también haya gente que vaya a responder en contra. Haya gente que quiera congraciarse con Santiago, que dicho sea de paso, también en el fin de semana tuvo una situación un poquito calamitosa en el cual generó, dice él que no, y también dice que él es el joven que debería ser cualquier joven, que cualquier padre quisiera tener como hijo. Pues esta no es la actitud, Santiago. No queremos, vuelvo y digo, que esto se vea como un ataque directo porque no lo tenemos, ni nos interesa. Santiago es un fajador y respetamos su trabajo. Pero también hay un manejo.
Cuando la gente te la da, cuando la gente te respeta, cuando la gente valora tu trabajo, tú tienes también que valorar a la gente, que es quien consume tu contenido. Esto hace también que mucha gente no quiera consumirlo, pero hay gente que lo consume, como él dice, aunque sea por amor o por odio. Y por eso es tan interesante escucharle. Ahora, sobre el tema, también habló, pero déjenme darle la nota de lo primero. El martes por la mañana, Santiago Matías, quien es el empresario y CEO de Alofoque Media Group, compareció ante la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Su comparecencia fue una respuesta a una citación judicial emitida como resultado de una querella interpuesta en su contra por la comunicadora Rita Isaura Taveras, quien alega haber sido víctima de supuesta difamación e injuria. El señor Matías estuvo acompañado por su equipo legal durante su presentación ante la Fiscalía. Es relevante recordar que el empresario se encontraba en el extranjero llevando a cabo compromisos profesionales, lo cual explicaría su ausencia en la primera citación programada para el pasado 20 de septiembre. ¿20 de septiembre? Sí. No, el 20 de octubre. 20 de octubre. Pero esta semana también se dio otro caso relacionado con Santiago, algo que motivó a gente a ir a la zona colonial. Algunos entienden que era responsabilidad de él porque él motivó a que muchos fueran. Otros dicen simplemente que él era uno más. Pero sobre este tema él habló. De esto se habló con la prensa. Vamos a escuchar qué le dijo a los medios. Minimizado el poder de TikTok. Fue una coincidencia. Yo quería grabar un contenido ese día y no lo hice. Yo lo expliqué en un en vivo. Sí, claro. Lo expliqué. Nadie, yo dije, señores, por favor, busquen un solo video en donde las personas andan buscando dinero. No hay. El que se encaramó encima del edificio. Del edificio. Casa. Una persona que se sube encima de un carro y comienza a desbaratar un carro brincando encima de un carro, no anda buscando dinero. ¿O quién menciona el nombre? Además, yo hablé en la tarde. Yo creo que la tarde es de 12 a 6 p.m. Yo no hablé, vengan en las noches. O sea, fue una coincidencia. Yo soy un creador de contenido, yo quería hacer contenido y punto, porque yo tenía 8 días fuera del país, quería hacer algo diferente, no he estado haciendo en vivo. Quiero hacer algo diferente, quiero divertirme haciendo el contenido, quiero sentirme bien. Y no es que yo, de que poniendo 200,000 pesos, es algo de que lo que yo me voy a reír, que es algo impropio, insano, humillante. Eso lo han hecho otros canales de televisión a nivel internacional, otros youtubers lo han hecho. O sea, es una cuestión de entretenimiento, una dinámica. O sea, no creo que ese mensaje haya incitado a que se comportaran de esa manera tan sucia y tan baja. Bueno, ahí hay que escuchar lo que dice. Aparentemente, Santiago, hay cosas con las que él entiende que no tiene responsabilidad y que él no puede, por ejemplo, más de lo que está haciendo. Él simplemente motiva a la gente a hacer algunas cosas. Se siente cada vez, justifica más su accionar. Entiende que no hizo daño con eso. Él dice que donde ese muchacho se enganchó ahí de ninguna manera, esto tiene que ver con él. Es decir, que ahí no hay dinero como para irlo a buscar. Y muchísimas otras cosas. En fin, ¿qué es lo que quiero decir? Aunque nosotros entendamos que estamos haciendo las cosas bien, la sociedad es quien está evaluando. La gente es quien está mirando. Nuestros conciudadanos son los que dicen si las cosas están bien o están mal, si hay que corregir algo, si hay que mejorar algo. En fin, yo pienso que también se le ha ido la mano en algunos temas a Santiago, que pudiera ser que él pudiera ser mucho más popular de lo que es, a pesar de ser quizás de los jóvenes la persona más popular del país, pero pudiera ser más grande positivamente, utilizar más su influencia para hacer cosas positivas, utilizar su influencia como para ayudar a personas necesitadas, que quizás lo hace, pero esto él no lo hace grande. Más bien lo que está motivando a gente a ganarse dinero fácil. No es que estoy en contra de que usted se gane su dinero fácil, gáneselo como quiera, pero sin dañar a terceros. Miren los escándalos que generó esta actividad del sábado en la zona colonial y lamentablemente no fue por eso que Santiago fue a la fiscalía. Quizás en otro momento tenga que ir por ese tema. Y ahí es que va nuestro comentario. Pienso que puede, en vez de estar tanto en fiscalías, en juicios, en salones de justicia,
pienso que puede estar más concentrado haciendo trabajo y haciendo contenido. Así que, Santiago, la recomendación es esta. Sácale provecho positivo a tu fama. ¿Qué opinan ustedes? Que ayude más, que haga más cosas, que motive, por ejemplo, a estudiar. Motive a estudiar, motiva a que los muchachos aprendan más matemáticas, que vayan a la universidad, y si no van a la universidad, que puedan estudiar cursos técnicos necesarios. Eso también es dinero, eso también es hacer el bien. Comenten sobre esto, compartan el video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí estamos como @829music. Y el mío personal, que es @adallester. Gracias por el cariño, gracias por la admiración, gracias por el respeto. Nos vemos en el próximo video.